Dime sus nombres. ¡Nombres! ¡Dame nombres! ¡Di nombres! ¡Déjalo! Ya nos dirás, es cuestión de tiempo. Gundrat, sé razonable, ahora tu vida me pertenece. Eso es verdad. Es verdad. Ya no me pertenece. Exactamente. Exactamente. Ahora pertenece a Cristo. ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡No! ¡Sí! Torturado por amar a Cristo. Me llamo Richard Gurmbrand. Fui criado en una familia sin religión. Mi niñez fue amarga. Cuando tenía 14, era tan ateo como los comunistas en la actualidad. Pero tuve la gracia de ser uno de los elegidos de Dios, por razones que no logro comprender. Estas razones no tienen nada que ver con mi carácter, porque mi carácter era muy malo. Pero desde el primer día de mi conversión, anhelé poder dar testimonio de Cristo ante los rusos. Los rusos son educados en el ateísmo desde la niñez. Le prometí a Dios que dedicaría mi vida a estas personas, a devolverles su identidad y a guiarlos a la fe en Cristo. A partir del 23 de agosto de 1944, 1 millón de tropas rusas invadieron mi país. Los comunistas tomaron el poder y así comenzó la pesadilla. El ateísmo se volvió la religión estatal oficial. Proclamar a Dios de forma pública era razón suficiente para ser arrestado y torturado. Había espías en todos lados. Los líderes de la iglesia podíamos elegir una opción: estar al servicio de los soviéticos o ser enviados a la cárcel. Los comunistas sedujeron hábilmente a la iglesia. Y los líderes de la iglesia fueron engañados fácilmente. Organizaron un congreso de cultos para todos los ministros, pastores y rabinos. Joseph Stalin fue nombrado presidente honorífico. Mientras Rumania avanza hacia el inevitable progreso, podemos agregar a los ilustres nombres del panteón, los grandes profetas de la historia: Darwin, Nietzsche, Hegel y, claro está, Marx. El congreso fue transmitido a toda la nación. El objetivo era persuadir al público de la intención comunista de cooperar plenamente con las iglesias. Este momento quedará marcado en la historia. Mi esposa, Sabina, y yo observábamos mientras los líderes religiosos, uno tras otro, subían al podio y manifestaban la lealtad a los comunistas por parte de la iglesia. ¡Claro está! Está pasando aquí igual que ocurrió en Rusia. Nuestro nuevo y glorioso gobierno rumano está a favor de la fe, de cualquier fe. Hasta van a incrementar el pago del clero. Lenin defendió a la iglesia hasta que llegó al poder. Y decenas de miles de cristianos murieron en campos de concentración. Es una locura. Le escupen en la cara a Cristo. Celebrar el apoyo que nos otorga el gobierno rumano y el Partido Comunista. No. ¿No vas a impedir esta humillación? Es fácil, pero con el apoyo que nos ofrecen los comunistas, estamos seguros de su éxito. Sabemos que la historia no ha demostrado buenos resultados en relación a las diferentes religiones, pero tenemos esperanza.
¿Te das cuenta que si protesto ahora, perderás a tu esposo? El apoyo a los ministerios por parte del nuevo gobierno rumano es una muestra. No necesito un cobarde por esposo. Es un ejemplo claro de la buena fe por parte del Partido Comunista. El mismo Stalin está a favor. Y como cabeza de un ministerio, esto me llena de júbilo y esperanza. Las futuras generaciones tendrán un porvenir. Disculpe. Disculpe, ¿me permite hablar? Presente una solicitud como todos los demás y espere su turno. Sí. O podría bajar en este instante. ¿Conoce a este hombre? Sí, es Richard Gumbrandt. Pastor luterano, es muy respetado. Gumbrandt. No va a dar problemas, ¿o sí? No. El apoyo de un hombre de su talla podría llegar a ser muy útil para nosotros. Y a continuación, vamos a escuchar al pastor Richard Gumbrandt, luterano, representante de la misión de la Iglesia Sueca y del Consejo Mundial de Iglesias. Amigos míos, estamos reunidos hoy como el sagrado sacerdocio de Dios para glorificar el nombre de Cristo, no el partido. El comunismo ha transformado a nuestros hermanos en mártires. ¿Cómo se puede elogiar? Nuestra tarea definitivamente no es apoyar los poderes terrenales. Nuestra tarea es glorificar a Dios, nuestro Creador. Glorificar a Cristo, el Salvador, quien murió en la cruz. Suficiente. Su derecho ha sido revocado. Se burlaron de Jesús aquellos que lo torturaron. Gumbrandt, haz otro milagro. Gumbrandt, ya salvaste a otros, pero tú no puedes salvarme. Ya basta, es suficiente. El milagro fue. Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. Él los miró. Ya basta. Jesús los miró con amor. El milagro fue que Jesús los miró con amor. Los miró con amor. De inmediato. Ese es el milagro. ¡Qué salvador es Jesús! ¡Eso es amor! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! Nuestras iglesias tuvieron que lidiar con una nueva realidad. Los rusos habían llegado y no iban a irse. Las iglesias registradas ya no estaban a salvo, pero aún anhelábamos compartir el amor de Cristo con nuestros compañeros rumanos y con los soldados de la ocupación rusa. E incluso mi hijo, Mihai, y sus amigos participaron. Lograron acercarse a los soldados rusos. Vamos con ellos. Goma de mascar. Goma de mascar. Goma de mascar. Goma de mascar. Largo de aquí, pequeños pordioseros. Váyanse de aquí, vagos. Por favor. ¿Sí? Gracias. Dios lo bendiga. Es un buen lugar para comenzar. Tenemos que recordar. ¿Goma de mascar? ¿Otra vez te la dieron los oficiales? ¿Les dijiste Dios te bendiga? Y les di una flor. Padre nuestro, bendice a estos oficiales
a través del amor de nuestros niños. Amén. 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 El tiempo pasaba y los comunistas endurecieron su control todavía más. Se prohibieron las Biblias. Las iglesias eran monitoreadas y todo mundo vigilaba. Los comunistas sabían que la fe en Dios era la única resistencia efectiva que quedaba. Qué gusto. Hola. Adelante. Hola. Muchas gracias. Me alegro que pudieran venir. Sabina, mira esto. Como miembros del cuerpo de Cristo, nos comprometimos a ayudar incluso a los comunistas para guiarlos hacia la luz de Cristo. Hicimos ajustes para compartir la palabra de Dios. ¿Qué dices? Sí, ¿lo ves? Sí, qué astuto. Qué inteligente. Sí. Mira, Marx en la portada y Jesús en las páginas. Sí. Debiste haber sido político, ¿eh? No, lo digo en serio. Creo que es una gran idea. Dios no va a juzgarnos por lo mucho que hayamos resistido, sino por lo mucho que pudimos amar. Amamos tanto a los rusos que arriesgamos todo para presentarles el evangelio. Sí, con esto vamos a llegar a mucha gente. Tú me dices cuándo empezar. Yo hablaba ruso de forma fluida. Buenos días. Y para mí, predicar a los rusos era maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buen día. Los rusos le tenían un afecto especial a los relojes. Se los robaban a todo el mundo. ¿Qué te parecen estos? No los habían tenido jamás y ahora no se conformaban con algunos. El rumano que quisiera tener un reloj tenía que ir a las barracas del ejército soviético para comprarlo. Generalmente volvían a comprar sus propios relojes, pero nosotros lo vimos como una oportunidad para compartir el evangelio. Ese que tienes ahí es justamente mi reloj. Tu reloj, mi reloj. ¿Quién podría distinguirlos? Eso es casi imposible. Pero a ti te voy a dar un precio especial. 50 lei. ¿Qué te parece? ¿50 ley? 50 ley, yo creo que eso es un robo. ¿40? 50. Ahí está. Ese no es el que quiero. Te dije que quiero este. No. Es un robo. Increíble. Increíble. ¿Qué mercancía tienes hoy? ¿Algo bueno? La mejor colección. ¿Qué te parece? No, no quiero ninguno de esos. ¿Qué otros tienes? ¿No tienes más? No, no es lo que estoy buscando. Tiene que haber otros. Tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes se llama Pedro o Pablo? Sí, yo. ¿Sabías que tu iglesia tiene un día que es especial para celebrar a San Pedro y San Pablo? ¿Saben quiénes fueron Pablo y Pedro? ¿No? ¿No vinieron a comprar relojes o sí? Pueden hacerlo. Cuando los soldados se daban cuenta de que habíamos ido a hablar de Dios y de la Biblia, cerraban las puertas y se agrupaban. Era muy peligroso. Empecemos. Pero estaban ansiosos por aprender más.
Pedro era un hombre trabajador, un pescador, hasta que conoció a un hombre llamado Jesús. Pedro y Pablo pasaron toda su vida predicando a otros que el Hijo de Dios había venido a perdonar nuestros pecados y a mostrarnos el camino a la vida eterna. Imaginen la tarea que se habían... Muchos llegaron a Cristo y logramos distribuir miles de evangelios de esta forma. No se iban a dar por vencidos en su cometido. Y eso hicieron. Predicaban la palabra de Dios en cada... Claro que la alegría de ganar un seguidor de Cristo siempre está mezclada con el sentimiento de que hay un precio que pagar. Muy bien. 50 ley entonces. ¿Cómo les fue? Por desgracia, varios hermanos y hermanas fueron arrestados y gravemente heridos. Pero no traicionaron nuestro trabajo. Lo siento. Estábamos conociendo a una clase de cristianos completamente nueva. El cristiano de la iglesia clandestina. Odată, din ce greu, prin ce minune m-ai scăpat, n-am să uit iubirea ta nemăsurată, dragostea și grija ta cea minunată. Llevábamos a cabo la obra de Cristo como en la época de los apóstoles. Teníamos reuniones en nuestros hogares. Siempre estábamos temerosos de los ojos espías que llegaban de todos lados. Nuestro ministerio con los rusos estaba dando frutos. Hubo un joven soldado llamado Pedro. Había llegado con el ejército. Para Pedro no era suficiente aceptar a Cristo. Él quería ser bautizado. Toma asiento. Pedro Almalovich Kovalyov. El Señor está aquí, observando y escuchando para tu bautismo. Los bautismos eran muy peligrosos. Había muchos informantes entre nosotros y solo podíamos invitar a gente de confianza. Pero Pedro insistió y aceptamos. Nuestra iglesia clandestina era pequeña físicamente, pero fue creciendo en miembros y en valor. Después de ser bautizado, Pedro arriesgó su vida al llevar de contrabando Biblias a otros rusos.
fue un ejemplo para muchos de los nuevos creyentes. Debes tener mucho cuidado. Si te llegan a arrestar, sabes lo que va a pasar. Te van a tratar aún peor que a los creyentes romanos. Si es que eso es posible. Si mi vida me perteneciera, seguro ya hubiera renunciado. Pero todos pertenecemos a Cristo, ¿no es así? Tú mismo has puesto el ejemplo. Lo último que supe de Pedro es que fue arrestado y enviado a prisión. Si ya se encuentra en el cielo o sigue dando pelea en la tierra, es algo que no sé. Pero Pedro había servido valientemente y nosotros habíamos aprendido una nueva lección. Cada alma ganada para Cristo también debe convertirse en un buscador de almas, sin importar el precio. Te ves muy apuesto. ¿Sabes qué? Creo que tú deberías oficiar la boda y yo jugaré en las calles todo el día. No. ¿No? ¿No? No. ¿No? De acuerdo. Te veo en la iglesia en una hora, ¿sí? ¿Solo una? Si salgo ahora, podría llegar antes que tú. No nos hagas esperar. ¿Alguna vez llego tarde, querida? No, sucede que todos llegamos antes que tú. Cierto. A Sabina le preocupaba que llegara tarde a la boda. Y estaba justificada su inquietud. Me distraía fácilmente, en especial con los más inocentes. Que tenga buen día, señora. ¿Me permite ver a su bebé? Claro. Ay, qué linda está. ¿Niña? Es una niña. Es una niña, ¿no? Está preciosa. Hola, pequeña. Sí, ay, está hermosa. ¿Hace frío? Mucho frío. Oye, nena, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Bueno, ese día, Sabina tenía razón en preocuparse. Iba a llegar tarde. Yo sabía a dónde iba. Esta clase de secuestro
se había hecho común. Disculpe. No hable. Solo responda una pregunta. No tengo permitido responder. Déjalo, ¿qué daño hace? ¿Qué día es hoy? ¿Qué? La fecha, solo quisiera saber la fecha. Ni siquiera lo han golpeado y ya enloqueció. Había descubierto 366 versículos en la Biblia que nos enseñan a no tener miedo. Uno para cada día del año. Incluso uno para el año bisiesto. ¿Sabes quiénes somos? Sí. ¿Y a dónde vamos? Sí. Y lo único que preguntas es ¿qué día es hoy? Es 29 de febrero. Era año bisiesto. 29 de febrero de 1948. Recordé un versículo para este día. Salmo 56, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Qué discurso tan interesante diste en el Congreso? Debes tener muchos amigos. Amigos que te ayudan, ¿no? Podríamos hacer un trato. Tú vas a decirme los nombres de todos tus amigos. Y tal vez te pueda ayudar. A mí no me gusta torturar. Te puedo disparar. Usted dice, coronel, que me puede disparar. Yo sé que sí. Sí. Y si lo hace, simplemente me iré con aquel al que amo. Existe un Dios. Y existe la vida eterna. Nosotros no somos asesinos como los nazis. Queremos que vivas. Y que sufras. Déjame presentarte al camarada Brinzaru. Venga, Brinzaru. ¿Has estado en una cárcel? Te va a encantar. Nos obligaron a meternos en cajas de madera, apenas con espacio suficiente. Cada cara de la caja tenía clavos afilados. Permanecíamos ahí interminables horas, a veces incluso días. No me gusta mucho hablar de nuestro horrible sufrimiento. Cuando hablo al respecto, no puedo dormir en la noche. Habla conmigo. Habla conmigo y no con tu Dios. Te mostraré algunos juguetes. Esto es con lo que trabajo. Recuerdo a un pastor llamado Florescu.
Los comunistas querían los nombres de su congregación. Pero él se negó a traicionar a sus hermanos y hermanas. Nuestro querido hermano Florescu nunca fue el mismo después de presenciar la muerte de su hijo. ¿Quién podría? Aislamiento. Solo tenía mis pensamientos como compañía. Pero tenía a Dios. Recordé lo que el mártir Savonarola escribió. Hay dos clases de cristianos. Aquellos que creen sinceramente en Dios y aquellos que sinceramente piensan que creen. ¿Creía yo en Dios? Había llegado el momento de probarlo.
Cada noche, cuando sonaba la campana de las 10 señalando la hora de dormir, empezaba mi rutina nocturna. Iniciaba con una oración. Lógicamente, la oración estaba prohibida. ¿Otra vez orando? Santo Padre. Sabina también fue arrestada. La policía secreta llegó a medianoche. La acusaron de esconder armas en nuestro apartamento. ¡Abran la puerta! ¡Sabina Cumbran! Sabemos que esconde armas. Aquí no hay armas. Esta es la única arma que tenemos. Permítame orar y después iré con ustedes. Querido Padre, tú has dicho que seremos perseguidos, pero no abandonados. Por favor, no nos abandones ahora. Que nuestro sufrimiento te glorifique. Y que a pesar de todo, podamos resplandecer tu amor. Amén. Amén. Mijai. Mírame. Tienes que ser fuerte. Sí. Estoy lista. ¡Sabina! ¡Sabina! ¡Mijai! Sabina, junto con miles de presos políticos, fue forzada a trabajar en la excavación de un canal que iba a conectar al Mar Negro con el río Danubio. Se esperaba que el canal fuera símbolo del gran éxito comunista. Algunos ingenieros comunistas trataron de advertir a los líderes del partido que el canal, debido a su diseño, no iba a funcionar. Mataron a esos ingenieros. La cuota del día era mover 7 metros cúbicos de tierra por mujer, sin importar las condiciones. Todos los días, Sabina repetía un versículo. Y generalmente, este era transmitido por todo el campo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor. ¡Silencio! ¿Quieren pasar la noche en la cárcel? Seguramente es sábado. ¿Están esperando? Debe ser sábado. Golpean a los adventistas del sábado. ¡Muévanse! ¡Sigan trabajando! Era mi único escape. Los golpes no evitaban que hablara con Dios. Mi esposa y mi hijo siempre estuvieron en mis oraciones. Así es como estaba cerca de ellos. Escúchame, Padre. Cuídalos.
Te lo ruego. Cuídalos, no los desampares. Es ella, ya está cerca. Ahora necesitas un baño. ¡Lánzala al canal! ¿Dónde está tu dios ahora, eh? ¿Por qué no te salvó? Sí me salvó. Por tu merced sigo con vida. Sabina se fracturó dos costillas cuando cayó en las rocas del río Danubio ese día. Las mujeres sufrieron mucho. Y muchas murieron en los campos de trabajos forzados. Es así como nos enseña el Señor. Cuando me transferían de celda, siempre encontraba a otros creyentes. Naturalmente, estaba estrictamente prohibido predicar en la prisión. Nunca era una cuestión de si te atrapan, solo era cuestión de qué tan fuertes serían los golpes cuando lo hicieran. ¡Oye tú! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Siguen con su necedad, ¿verdad? Veo que no has entendido nada. ¡Predicar está prohibido! Presencié muchas veces cuando se llevaban a un hermano de nuestra celda al cuarto de tortura porque estaba predicando. Ahí los pateaban, cortaban, golpeaban con palos y torturaban en diferentes formas. ¿En qué me quedé? Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. No dejamos de predicar. Hicimos un trato con los guardias. Predicábamos y ellos nos golpeaban. Todos estábamos de acuerdo. Me golpeaban los pies con tanta frecuencia y con tal brutalidad que nunca volví a caminar normalmente. No tienes compasión en tu corazón. No haces un omelet sin romper algunos huevos.
Eso dice Lenin. Pero los huevos no sienten nada. Nosotros somos seres humanos. Cada golpe causa dolor. No me importa. No existe Dios. Tampoco existe un castigo para el mal. Yo le agradezco a Dios, en quien no creo, porque tengo vida para poder expresar todo el mal que hay en mi corazón. Yo lamento si un cocodrilo devora a un hombre, pero no puedo reprochar al cocodrilo. Aprendí que lo mismo se puede decir de mis verdugos. El comunismo los había despojado de cualquier forma de humanidad y se hundieron en las inimaginables profundidades de la crueldad. La oscuridad controlaba todas sus acciones y solo el amor de Dios podía restaurarlos. ¿Estás orando? ¡Eres un tonto! ¡Tu esposa está en la cárcel! ¡Ahora es huérfano tu hijo! ¿Que no te das cuenta que ya no tienes vida y aún así continúas haciendo oración a tu Dios imaginario? ¿Qué podría quedar para que ores? ¿Qué podría quedar para que no pares? Estaba orando por ti. Estando en la prisión, contraje una severa tuberculosis. En esa época, dicha enfermedad solía ser una sentencia de muerte, y fui transferido a una prisión en los Montes Cárpatos. Si la condición de un preso empeoraba aquí, era enviado a la sala 4. Nadie había regresado con vida de la sala 4. Señor es mi pastor. ¿Qué podría necesitar? Si Él es quien me hace descansar en este lecho, ¿quién soy yo para contradecirlo? Algunos de los que predicaban en las prisiones habían sido pastores, pero la mayoría eran laicos que simplemente habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Uno de esos hombres se llamaba Matkevich. Estaba muy enfermo. De alguna forma, su familia se enteró de su dolencia y envió la medicina que podría salvarle la vida. Buenas noticias, Matkevich. Ha llegado un paquete para ti. Con medicamento. Acércate. No, no. Solo tú. Thank you.
No tengo permitido dar medicamento a los prisioneros. Pero si tú me ayudas, te lo daré y vivirás. Yo no soy un traidor. ¡Ah! ¡Bravo! Me encantan los soldados valientes. Le dijo a Matkevich que otros estaban hablando y que su información hasta había causado que lo golpearan. Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos. No puedo pagar mal por mal. Matkevich murió ante mis ojos. Vi cómo entraba a la eternidad mientras alababa a Dios. Vi morir a muchos hombres en esa sala. Y hay un dato impresionante: ninguno de ellos murió siendo ateo. Ninguno murió sin hacer las paces con Dios y con el hombre. Muchos entraron a la sala 4 como verdaderos escépticos. Pero yo vi cómo se desvanecía su incredulidad al enfrentar la muerte. Así como muchos hombres se consideran religiosos y no lo son, algunos se consideran ateos sin serlo. Cuando Sabina fue liberada, no tenía idea si yo estaba vivo o muerto. Hasta que un día, un amigo me encontró en la sala 4. El doctor Luigi pertenecía a la iglesia clandestina. Estaba ahí encubierto. Se había convertido al cristianismo y quería renunciar al Partido Comunista. Pero le suplicamos que permaneciera ahí y encontrara la forma de servir a Cristo. Su sacrificio fue el más grande de entre todos nosotros, ya que incluso su familia y amigos creían que había traicionado a Dios y había regresado al partido. Umbrand, ¿eres tú? Escuché que habías muerto. Tal vez mañana. Sabina se sentirá aliviada, al menos por otro día. Sí, claro. Dile que estoy vivo. Dile que la amo. Bien, Richard. Mi alma canta. Mi cuerpo no puede. La tuberculosis no es un juego. Requieres medicina. Trataré de conseguirte. Entonces tendrás que conseguir para todos aquí. Sin medicina, vas a morir. Dijeron que me quedaban 2 semanas hace varios meses.
Ya perdí la cuenta de los días. ¿Hay algún problema, doctor? Así es. Arde en fiebre. Necesita medicina o va... ¿Morir? Todos mueren. Es la sala número 4. La ideología comunista es nada menos que la religión de Satanás en la Tierra. Como lo señaló alguien que pasó por las prisiones comunistas. Cobró cientos de miles de víctimas entre nosotros. Sin embargo, no logró quebrantar a aquellos que, al no querer perder su alma, se aferraban con todo su ser a Cristo, resistiendo un sufrimiento terrible y finalmente muriendo a manos de los comunistas. Se ganaron la corona de la gloria. Mircea Vulcanescu durmió sobre piedras húmedas para salvar a sus colegas de la enfermedad. Murió de neumonía después de 8 años en prisión. Doctor Petre Tuta fue sentenciado a 18 años de trabajos forzados. Dijo que fue un honor sufrir por el pueblo rumano y su fe. Ioan Guanolide pasó 25 años siendo golpeado y torturado en prisiones comunistas. Nunca negó su fe en Cristo. Valeriu Gafencu fue enviado a prisión por pertenecer a un grupo ortodoxo. Sacrificó su vida al entregar medicina a Richard Gumbrand. Fueron miles. Cada uno tenía una historia. Tuve el privilegio de estar en la misma celda con grandes santos, héroes de la fe, equiparables con los cristianos del primer siglo. Ellos diezmaron sus pequeñas raciones para dárselas a los prisioneros más débiles. Compartieron la comunión con los que poco tenían. Finalmente dieron testimonio ante sus torturadores. Con gusto morirían por Cristo. Incluso nuestras cadenas se volvieron instrumentos musicales y alabamos juntos a Dios. Natural se transformó en lo natural. He visto cosas tan hermosas. Estuve 14 años encerrado en la prisión. Durante mucho tiempo no pude ver las estrellas, las aves, ni siquiera una mariposa. Y aún así amo a los rusos, incluso a los comunistas, con todo mi corazón. Pueden matar cristianos, pero no pueden matar nuestro amor. Detesto el sistema comunista, pero amo a los hombres. Habíamos experimentado una nueva forma de cristianismo donde el amor de Cristo lo conquista todo. Richard Gumbrand, su esposa Sabina y su hijo Mihai fueron rescatados de Rumania en 1965. Hicieron un ministerio internacional para ser la voz de los perseguidos. En 1967, Richard escribió el libro Torturado por amar a Cristo. Dijo que fue escrito con tinta y lágrimas. Escribió,
mientras su esposa lloraba.